acerca de color, experience y de cómo este ejercicio que nos va a contar hoy, de cómo su experience de Gino en Now. Él nos va a hablar acerca de Color English Experience y de cómo este ejercicio que nos va a contar hoy, de cómo su experiencia le ha permitido, le ha posibilitado habitar otros escenarios de formación. En algún momento, dialogando sobre este proceso, me decía con mucho entusiasmo, y esto me encanta comunicárselos a las personas que hoy nos escuchan, y es, profe, dije en un momento determinado, no, pero si yo amo hacer este proceso y ahora me está dando las posibilidades de económicamente solventarme y sostenerme, pues dije, no más a mi trabajo tradicional, voy a dedicarme a lo que es mi sueño y lo que hoy pues me realizo. Entonces, doy paso precisamente a la voz de Gino. Adelante. Buenas tardes, compañeros, compañeras. ¿Me escuchan ahí? ¿Yes? Sí, te escuchamos. Listo, listo. Profe Paola, muchas gracias, de verdad. Mil y mil gracias por estar acá. La profe Elizabeth también que está por ahí, que está súper pendiente. Profe Carolina, compañeras, de verdad, mil y mil gracias. Universidad Pedagógica y a la Licenciatura en Educación Básica Primaria, de verdad, supremamente feliz de poder estar compartiendo acá esta experiencia tan hermosa. De verdad que Color English Experience es primero una experiencia educativa en tiempos virtuales. Es principalmente un vehículo de aprendizaje y enseñanza de inglés. Mi nombre es Gino Henao, yo soy normalista superior de la Escuela Normal Superior María Montessori. Soy también, bueno, felizmente ya terminé mis créditos y sustenté hace poco mi tesis con la Universidad Pedagógica para obtener el título como licenciado de esta misma licenciatura. Así que les estaré hablando un poco de esta experiencia. Bueno, ¿cómo nace principalmente Color English Experience? Y es básicamente poner políticas educativas en contexto. De hecho, Color English Experience nace como propuesta. Primero quería hacer. Hacerla como propuesta para la licenciatura. Así que les estaré hablando como licenciado con mi tesis con la Universidad Pedagógica para obtener el título como licenciado de esta misma licenciatura. Así que les estaré hablando un poco de esta experiencia. Bueno, ¿cómo nace principalmente Color English Experience? Y es básicamente poner políticas educativas en contexto. De hecho, Color English Experience nace como propuesta. Primero quería hacerla como propuesta para la licenciatura, dadas las situaciones y dado que el proyecto abarca muchas, muchas dimensiones, pues decidí darlo mejor, o mejor dicho, como una propuesta para la maestría en enseñanza de lenguas extranjeras. Justamente la Universidad Pedagógica también cuenta con esta maestría, así que para mí fue una felicidad total. Pero principalmente es una propuesta educativa innovadora que da solución a la problemática principal que desarrollo en mi tesis de licenciatura junto con mi compañera Dayana Lizarazo, una tesis que se tituló Análisis de la formulación del Programa Nacional de Inglés 2015-2025 hacia una construcción social participativa de la política educativa para la ruralidad. Y como dije, tesis con la cual ya obtuve el título como licenciado en educación básica primaria, muy feliz de poder obtener este logro tan maravilloso. Y bueno, principalmente aquí en esta tesis develamos la principal necesidad de construir propuestas educativas que consideren un conocimiento en contexto situado. Y por eso, y todo esto desde una intención pedagógica, didáctica y lingüística principalmente. Bueno, Color English Experience realmente también es un espacio en donde abarcamos o en donde abordamos el método Color Experience. ¿Qué es Color Experience? Es básicamente un espacio en donde se construyen 108 patrones de experiencia del lenguaje. Esto básicamente con cuatro componentes que dan vida a este sistema. Primero son las dimensiones, ya les estaré hablando un poco de qué significa esto de las dimensiones. Recuerden y tengan siempre en mente que esto es un vehículo, como siempre lo he dicho, es unas gafas que se acomoda a las necesidades primero del estudiante y que hace construir una red neuronal mucho más fácil, mucho más sencilla. Y lo digo por los casos, por los testimonios que contamos en estos momentos de
padres, familiares, estudiantes que están supremamente felices de continuar con esta formación justamente por lo que ha resultado. Tenemos también los tiempos, ya hablaré un poco de esto, los espacios, tres espacios y tres figuras. Desde el logo de color Ingrid Experience, resaltamos estos elementos que se van a ir, digamos que subrayándose durante la presentación. También contamos además, contamos también con un sistema, yo lo llamo una configuración funcional para que este método realmente dé los resultados que esperamos. Primero son las dimensiones, ¿qué significan estas dimensiones? Y estas están desde el marco común de, europeo de referencia para poder saber que cada una cuenta con cada una de las normas, o mejor dicho, del contenido que cada estudiante debe ver según este nivel. La primera dimensión es el agua, donde trabajamos el verbo to be y en donde se hace mucho más sencillo este manejo por lo visual que se va convirtiendo todo el asunto del inglés. Luego la tierra, manejamos el simple tense, es el nivel A2, luego el aire, el perfect tense, es el nivel B1, luego el fuego, el modal tense, uno de los verbos más importantes también para desarrollar nuestro inglés, en el nivel B2, luego tenemos el nivel de prana, en donde hacemos un uso de los tiempos que se conjugan, o los tiempos continuos, con el uso del ing, y todos los anteriores, es decir, que por eso el prana se convierte en un nivel mucho más pesado, y finalmente contamos con la dimensión del vacío. Aquí tenemos el uso de la passive y de active voice, y tenemos el nivel C2. Luego, cada uno de estos niveles, y aquí quiero ser muy claro con esto, y es cada una de estas dimensiones pasa por tres tiempos, tres espacios y tres figuras. Es decir, es ahí donde se logran construir por cada dimensión 108 patrones, en donde el estudiante ya ve con más claridad cómo poder materializar, cómo poder de pronto interiorizar mucho más fácil este conocimiento, además porque es muy visual. Supongo que yo soy de pronto muy sinestésico, mejor dicho, me gusta mucho relacionar la experiencia, ya sea en este caso con otros sentidos, y principalmente aquí lo encontramos con los colores. Tenemos el amarillo, el presente, el pasado, el azul, el futuro es el rojo. Los tres espacios, en este caso de que cada tiempo pasa también por tres espacios, es decir, por un lado positivo, por un lado negativo y por el otro lado naranja. Y aquí se arman 9 configuraciones que pasan por cada una de estas figuras. El círculo siempre va a hablar del sujeto personal, del yo. En este caso, siempre las frases y algo que... Aquí se hace la aclaración de que es tres espacios, bueno, el positivo verde, el negativo naranja y la pregunta violeta. Entonces, haciendo esa aclaración, continuemos con la explicación. De pronto podemos también ahí rescatar, es que es muy simple después encontrar cómo se pone esto en marcha. Es una manera muy simple de verlo. Luego tenemos el triángulo en donde usamos los sujetos de tercera persona, el she, he, it. Y luego tenemos el cuadrado en donde ya usamos el sujeto plural. Y básicamente esta configuración es lo que se convierte en nuestro vehículo para poder aprender de una manera mucho más simple, mucho más sencilla el inglés. Color Experience también este año ha tenido, eso fue un proceso bastante largo porque a principio de año Color Experience pues empezó a tener mucha demanda y empezó a tener como un gusto por los que estaban empezando a ver esto y sobre todo el interés de querer tomar esta patente. Así que generamos el certificado de registro de signo distintivo ante la Superintendencia de Industria y Comercio como producto y servicio, y para eso generamos unas líneas de acción supremamente importantes, supremamente valiosas en este ejercicio. La primera es formación grupal, material didáctico, tenemos también libros, tenemos también canciones. Si algo tengo también de anormal es ese gusto por el arte y sobre todo de los libros también, por sacar adelante también este proceso. Contamos también con capacitaciones y con formación personal. En cuanto a las líneas de formación, contamos con 2 espacios. Primero es el grupal y el personal. En cada uno tenemos 5 categorías, las mismas categorías que hemos nombrado en las dimensiones, solamente que ahí el vacío no está. Pero el agua son niños de 4 a 7 años, en la tierra son niños de 8 a 11 años, en el aire son niños de 11 a 15 años más o menos, en el fuego son chicos de 16 a 17 años, y en el prana son todos los mayores de 18 años que quieran ver esto. Las clases las hacemos por Zoom, por YouTube, también porque se graban siempre las sesiones. En WhatsApp contamos con nuestro grupo, poder allí enviar fácilmente todos los links de conexión. Y en este caso, para el 2022, subiremos toda nuestra información a una nube de Drive, en donde será más fácil descargar las clases, descargar todo el material de uso. Mensualmente, siempre se tienen 12 clases al mes, ya sean sincrónicas, conexión en tiempo real o asincrónicas.
de pronto estudiantes que obviamente el tiempo no les da para esa conexión a tiempo, sino que después pueden verla con calma y obviamente cuentan con la asesoría del docente. Tenemos un módulo por mes y este módulo cuenta con 36 lecciones, módulo virtual que se da a los estudiantes. Los resultados que hasta el momento hemos tenido en el 2020 nos llamábamos era Color English School y allí graduamos a 52 estudiantes, de hecho que se certificaron también en este proceso. Este año llegaron más de 120 estudiantes, sin embargo, solo 72 cumplieron como que todos sus, todo lo que fue su formación, estas 108 sesiones de conexión, y lograron obtener su certificación bajo el método Color Experience. Tenemos también, contamos felizmente con nuestros primeros 12 módulos de trabajo y sobre todo con nuestra resolución por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estos son un poco de nuestros libros. Como les digo, cada libro cuenta con 36 lecciones. Fue un trabajo bastante exhaustivo, pues porque el hecho de ya pensarse en cómo estructurar esto y crear un plan de estudios completos, pues lo hace, digamos que, tiene que amar uno mucho esto para entregar el tiempo que se le da a este proyecto. Y yo siempre se lo he dejado claro a mis estudiantes, amen lo que hagan y lo que hagan los amará y les irá supremamente bien con todo esto. También contamos con nuestra línea de productos didácticos, por un lado el material didáctico virtual, ya sea en este caso los libros de estudio, ya sean cuentos, historias que cuentan con colores, los Kahoots, los niños y las niñas aman estos espacios, estas evaluaciones supremamente divertidas, y canciones con fichas de juego. Como les digo, si algo también tengo es el gusto por componer canciones en mi guitarra, eso hace muy feliz y muy amena también poder aprender de una manera más fácil el inglés. Por el lado del material didáctico, contamos con el material físico. Tenemos en estos momentos nuestras cartillas de trabajo. Para el 2022 tendremos 36 nuevas cartillas para que se acomodan a todo este plan de estudios. Tenemos un dominó por parte de Color Experience, tenemos un parqués también y más de 20 maquetas de juegos didácticos. Por otro lado, también tenemos la línea de capacitación gratuita. Este año la comenzamos y si algo dejamos claro es que queremos nuevos facilitadores certificados y por supuesto también que aunque la formación es gratuita, lo único que los facilitadores que quieran obtener este conocimiento solo es el pago por el material. La fecha de inscripción va a ser del 3 al 13 de diciembre, pueden obtener su formulario de inscripción, fechas de capacitación. De hecho, en mi página pueden encontrar todos los datos específicos, así que no se vayan a afanar en esto, allí estará todos los requisitos. Que... Este es el flyer de la convocatoria que se está realizando justamente para esta convocatoria de facilitadores desde hoy, 3 de diciembre, hasta el día 13 de diciembre. Permítanme, ya les muestro cómo es que quedó este flyer. Ah, bueno, aquí en Facebook también la tenemos, así que permítanme un momento que esto suceda, que esto surja, porque horas antes de este maravilloso lanzamiento publicamos en nuestras redes nuestro bueno, el lanzamiento de esta convocatoria también de nuevos facilitadores de este método que está dando resultados maravillosos. Si algo quiero, por supuesto, llevar a cabo en todo este proceso y de poderlo comprender de manera completa, es el uso de esta categoría, de esta manera de ver las cosas, de esta manera de entender qué significa mover todo un sistema, todo un vehículo, ¿cierto? Y de poder saber que en el movimiento de este vehículo nace una nueva manera de ver todo este proceso. Permítanme, lo abrimos aquí en Canva. Si Canva, por favor, nos abre y nos dice que podemos manejarlo. Por favor, Canva, nos ayudas, please, Canva. Este es nuestro flyer de publicidad en donde pueden ustedes, por supuesto, acceder. Recuerden que lo principal es realizar la consignación. Ahí están nuestros números, son los únicos que estamos manejando, no estamos manejando nada más. Es decir, que es muy fácil poder hacer este proceso porque pues después llegan con chismes y con cuentos de que es que están dando otros números, que es que yo no. Conmigo, o mejor dicho, con este espacio, es con el único que se deben entender en este proceso, porque obviamente este asunto, pues obviamente ya es más de entender ese proceso que hay,
al recibir un método de formación con todas sus herramientas. Entonces, contarles que principalmente esta primera formación gratuita, recuerden que solo se paga el material, es decir, de por sí el tiempo extra que le quieran tomar, pues mucho mejor, pero realmente solo se paga por el material. ¿Cuál es el material? Ya lo diremos. Esto es para la formación como facilitadores de Color English Experience para el 2022. Es, además, primero es formación gratuita, solo pagan el material, el pago del material, que es de 80 mil pesos, recibirás primero el link del Drive para descargar online 12 cartillas de trabajo y estudio. Bueno, obviamente por semana, o mejor dicho, por encuentro, daremos una, o mejor dicho, manejaremos una, pero la persona recibirá el paquete completo de sus cartillas de trabajo y cartillas de estudio. Tendrá también 12 sesiones sincrónicas o asincrónicas por Zoom, es decir, que puede verlas después o puede verlas en el momento de la conexión como tal. Por otro lado, recibirá su certificado como facilitador. Como saben, nosotros contamos con una resolución por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual nos permite mover este método y ser dueños de la patente del manejo de este método de manera comercial. También tendrá un examen de contratación directa con nosotros, es decir, que quienes se gradúen, o mejor dicho, quienes cuenten con este certificado, quienes cumplan sus 12 sesiones, pueden entrar a ser parte del examen de contratación y, pues, si les va bien, inician inmediatamente en febrero. Puede ser que suceda que solo llegue 1, 2, 3, 4, 80 o 100. Los que lleguen estará bien. Estas serán las fechas de inscripción, son del 3 de diciembre al 13 de diciembre, envía soporte de pago y reclama tu formulario de inscripción al número 312-362-6459. ¿Listo? Esto es supremamente importante. La fecha de capacitación, recuerden que va a ser 14, 15, 16 y 17 de diciembre del 2021. El 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 de enero del 2022. Es decir, que esas 12 sesiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sesiones, es justamente para explicar cómo se usa una cartilla. Es decir, estarán capacitados a tener un vehículo para moverse mucho más rápido el inglés y además poder enseñarlo, tener el permiso de enseñarlo con nosotros, o pues si quieren de manera personal, es decir, cómo se desee hacer. Pero pues lo importante es recibir como el método en sí y poder hacer parte de la evaluación. Tendremos modalidad sincrónica y asincrónica. Recuerden que los que se conectan sincrónicamente se van a conectar siempre por Zoom a las 7 de la noche. Empezamos el 14 de diciembre por Zoom siempre a las 7 de la noche. Y los que se van a conectar de manera asincrónica, pues van a recibir al otro día su lección, o mejor dicho, sí, estará un día atrasado, un día y medio, mientras reciben como tal la lección al grupo de WhatsApp. Recuerden que van a tener un link donde van a poder contar sus sesiones en Drive y poderlas ver o poder tomar nota, y sobre todo tener su material también de trabajo por medio de Drive y poderlo descargar de manera sencilla. Eso es lo más importante. Requisitos. Primero, ser mayor de edad. Eso es lo más importante, obviamente, en este proceso, para poder saber que quien se está formando, pues puede tener, lo hace también para por una razón de a futuro tener una posibilidad de ser contratado. Segundo, tener fluidez en las cuatro competencias del inglés: escribirlo, hablarlo, leerlo y escucharlo. ¿Cómo se hace esto? Se harán la convocatoria, básicamente será una entrevista, es decir, quienes paguen tendrán derecho a una entrevista. Y podrán, obviamente, en esa entrevista ser evaluados en ese aspecto de escribir, hablar, leer y escuchar. Si de pronto, dado el caso, no se maneja con fluidez esto, la persona se le devolverá el dinero, porque obviamente lo primero es saber de que esto es de libre acceso. Es decir, que la persona puede decir, no, yo quiero es aprender a hablarlo, a escribir, a leer y a escuchar con este conocimiento. Mínimo si tiene que dominar eso. Es decir, de manera general, si puede dominar uno en particular o una de las competencias que uno sepa, bueno, pero tiene gusto por el inglés. Es decir, simplemente ya haber un reconocimiento del dominio del inglés en ese sentido.
Tercero, contar con excelente conexión, micrófono y cámara. Creo que esto está quedando bastante claro que cuando se trata de conexiones virtuales hay que tener una conexión directa al cable o estar muy cerquita al módem, porque pues eso es lo que hace que también se den buenas sesiones. Cuarto, vocación por la enseñanza del inglés, es decir, que también no solo deseen aprenderlo, sino enseñar, ya sea en un aula, ya sea a los familiares, sea quien sea, pero enseñarlo, es decir, mostrar un vehículo distinto y decir, ok, se puede aprender a ver el mundo de esta manera. Pasos a seguir, tengan en cuenta por favor estos pasos a seguir porque van a ser muy importantes dentro de este proceso. Primero, realizar la consignación a Nequi o David Plata. 312-362-6459. No hay más. 312-362-6459. Solamente es. También pueden consignar a nuestra cuenta de ahorros, Bancolombia, en el número 14-12-83-639-81. A nombre de Gino Pontinado, con cédula de ciudadanía 1018-453-713. Enviar soporte de pago al celular 312-362-6459 y recibir el formulario de inscripción, hacer la inscripción obviamente en el formulario y estar dispuesto. El inicio de la formación será el 14 de diciembre para poder obtener todo este nuevo conocimiento. Pueden enviarnos correo, mejor dicho, contactarnos a admisiones@colorexperience.com, a mi correo gino.enao@gmail.com y pues obviamente seguirnos en las páginas y bueno, un poco de entender cómo es toda esta dinámica tan maravillosa de poder hacer esto. Continuemos con la presentación en estos momentos. Pueden tener, de hecho, para esta convocatoria. Finalmente también resalto que las ventajas de Color Experience es primero la universalidad del método. De hecho, si algo también amaría y que ya está plasmado como meta es que lleguemos a más de 12 idiomas con este método por su universalidad. Es un método muy simple, como siempre lo he dicho, es divertido, hace que el cerebro realmente obtenga de una manera distinta todo esto. No tenemos competencia de costos. Si algo también la experiencia me ha mostrado es que muchas veces yo no he podido entrar quizás a un espacio de estudiar inglés por los costos tan altos y pues muchas veces no hay un método realmente dentro de esto y no hay cláusulas de permanencia, es decir, quien quiera probar el método, quien se sienta a gusto, durará lo que tenga que durar dentro de este espacio. Estos son nuestros contactos donde pueden ustedes un poco saber un poco de qué tenemos, qué somos. De hecho, ayer transmitimos nuestra segunda ceremonia, como les digo, fue la primera en nombre de Color English Experience. Pero allí se encuentra con más detalle toda nuestra información y sobre todo de manera específica qué pueden ustedes tomar dentro de todo este proceso y qué podemos nosotros realmente entender de esto. Así que realmente feliz también, como lo decía la profe, de poder emprender. Es muy difícil, es bastante complejo realizar todos estos proyectos, pero con paciencia, con calma, sobre todo con mucha constancia, se pueden empezar a obtener resultados supremamente maravillosos, así que realmente muy feliz de esta experiencia. Ya aquí estoy tomando apuntes, ¿no? gino.enao@gmail.com. No, porque es muy interesante esta propuesta. En el chat varias personas lo han compartido. Nos da fobia, nos da angustia. Yo ya también del 3 al 13 vamos a hacer la inscripción. Gino, por favor, en esa convocatoria. Muy interesante la propuesta. Qué alegría saber que esta intención surge, Gino, a partir de la formación que logras hacer en la licenciatura para nuestros asistentes. Gino hizo parte de la corte Montessori. Sin embargo, como les he venido reiterando, somos una sola familia en torno a los saberes, en torno a los aprendizajes, y definitivamente es interesante ver, por un lado, cómo se apropia la diversidad del concepto, por otro lado, desde la perspectiva de Julie, cómo tú, Gino, vienes aquí y dices, hay una preocupación, hay unas situaciones puntuales alrededor del aprendizaje, ¿cierto?, de una segunda lengua. Felicito ampliamente todo el abanico de posibilidades que planteas dentro de esta oferta, no solamente con los libros, con los módulos, con la formación gratuita que planteas en algún momento determinado, sino también cómo se han pensado la línea de materiales didácticos, que me parece supremamente interesante. No, definitivamente
Ahí me inscribo yo, estudiante de Color English. Por favor. Gracias, mil gracias. Yo voy a invitar a quienes nos están acompañando en este encuentro, que si tienen algún tipo de pregunta, la vayan formulando. Al final vamos a tener un espacio para hacer esa resolución de esos interrogantes que van surgiendo. Importante, los estudiantes que nos están escuchando son sus compañeros quienes están hoy diciéndonos, se puede, no solo. Lo que están recibiendo de antes, varias cosas. Yo la pregunta de reconocimiento también que es la universidad por abrir esto. Muy agradecido escuchando experiencias de bueno, sí, profe, muy, muy, muy feliz, muy emocionado de saber que todos estos saberes, pues a uno lo siguen construyendo, uno nunca va a parar de emocionarse, o personalmente me pasa mucho eso cuando estoy escuchando experiencias y veo como que, wow, esto me puede servir, esto tiene eso. Entonces, de verdad, muy agradecido con las compañeras, porque, y pues obviamente con la universidad por abrir estos espacios de diálogo que son tan importantes para ese reconocimiento también que se hace dentro de todos estos espacios. Bueno, con respecto a la pregunta de cómo ha sido mi experiencia como maestro en medio de este método, resalto varias cosas. La primera de ellas es bastante gratificante. Si algo de antemano, yo siempre al iniciar mis sesiones, algo les enseño a mis estudiantes, dejo 1 o 2 minutos para sembrarles en su corazón lo importante de sentirse agradecidos con lo que tienen. Siempre les he dicho eso al principio, es el conocimiento que están recibiendo, ténganlo, siempre recibanlo con un agradecimiento. Los maestros, cuando dan su acto de enseñanza, es el acto de amor más bello que pueden tener. Y es de justamente ampliar esos horizontes. Entonces, primero que todo, bastante gratificante con respecto a esto, bastante retadora. Yo creo que un maestro muchas veces al enfrentarse a todos estos nuevos paradigmas y sobre todo todo eso que está sucediendo con la pandemia, de ser ahora un maestro virtual y de empezar a entender estas dinámicas, pues lo pone a uno el reto de, bueno, oiga, ¿y cuáles entonces las herramientas que necesitamos? ¿Cuál es el perfil que ahora un docente se está requiriendo para los tiempos de hoy? Todo eso lo hace a uno, pues, obviamente, replantear su propia práctica. Siguiente, muy empoderadora. Yo creo que nunca en mis 2 últimos años, y ya llevo más de 6 años en práctica como tal en colegio, en espacios educativos, y no me había sentido tan empoderado de todo este conocimiento que se está recibiendo. Yo creo que un maestro debe pensarse primero como creador, antes de ser reproductor, porque muchas veces nos quedamos es con lo que nos dan y parece ser que eso fuera lo que legitima todo este conocimiento, pero realmente nosotros somos creadores y nuestra experiencia, cada uno de nosotros somos universos distintos y todos necesitamos ese momento de poderse plantear propuestas que realmente sean innovadoras. Por otro lado, también diferenciador, es decir, en ese sentido de un poco lo mismo, llegar y decir, bueno, se tiene esto, pero ¿qué pasa con lo que realmente se necesita en contexto? También yo creo que un poco lo que decía ahorita, el salir de la zona de confort. A nosotros nos dan básicamente, ya sea título que tengamos, y inmediatamente pensamos que ya tenemos que estar en un aula de clase enseñando y que es el único espacio, y pues realmente todo se convierte en un espacio de educación y uno tiene que replantear allí eso. Y sobre todo, la posibilidad, yo creo que de compartir. Yo creo que en el compartir está el secreto realmente de entender que esto siempre se va a replantear, que esto siempre requiere un diálogo y que en ese diálogo es donde más y más nos construimos. Por eso tan de pronto la felicidad tan inmensa de poder decir, wow, estamos ya compartiendo y llegando sobre todo a más público con esto. Así que definitivamente muy feliz con este proceso. Bueno, maravilloso eso que planteas, ¿no? El rasgo diferenciador. Y claramente proponer nuevas formas
de ser maestros y maestras, pues también es un reto que por supuesto nos ha legado la pandemia. Yo no había sentido tanto susto de que se fuera la luz en una intervención, es un susto inexplicable y no pensé que tuviera que lidiar con eso en mi ejercicio profesional, y enos aquí. Pero definitivamente creo que a veces en la incertidumbre ubicamos otras formas y otras lógicas, no solamente de aprender, sino claramente de enseñar, que es un poco lo que ustedes hoy con esas experiencias que nos están contando, pues nos invitan a repensarlos. Muchas gracias, Gino, muy amable.